Hola, bienvenidos al canal ten Max. Acaba de temblar de nuevo en la Ciudad de México, 10:40 de la mañana, la zona poniente, en Coyoacán, por lo que dice aquí de 1.8 a 3 km al noroeste de Coyoacán, es lo que me marca Sismo Detector. Aquí informa que fueron a las 10:30 de la mañana el sismo desde la Ciudad de México. Aquí mencionan que lo sintieron fuerte en Feliz Cuevas, también que esto ya no es normal. Parece derrumbe en manos de alguien que tuviera ah, que, que alguna vez tuviera agua, el gobierno de la ciudad debería estar haciendo estudios. De hecho, parece derrumbe de mantos acuíferos en este caso. Como menciona aquí la cuenta. Incluso evacuación de edificios. Este se presentó después del sismo. Vemos cómo están evacuando los edificios. Por el sismo que aquí menciona que fue en Coyoacán, pero a tres kilómetros al noroeste de Coyoacán. Dice que acá en Coyoacán se sintió bastante fuerte. Vemos aquí fotografías de la gente que comparte, de la gente afuera ya evacuada, de los edificios que se sintió, que vibró por este sismo reciente. Aquí vemos imágenes de cómo la gente evacuó por haber eh, sentido este sismo. Aquí dice que su papá mandó una foto de Juan al hospital Doctor Dario Fernández del Iste. Y así hay bastante información de la gente que compartió en Insurgente Sur. También es esto. Gente, en la zona sur, en Coyoacán, aunque aquí dice poniente también, dice que, que se calcula la magnitud de 1.8 con epicentro cercano al cruce de revolución. Y Barranca del Muerto, según SkyAlert, ya actualizó. Foco a solo un kilómetro de profundidad muy superficial, razón por la cual la zona del epicentro se reportó percepción fuerte, y esto también nos da a entender de que, si es por la sequía de mantos acuíferos, aquí en la Ciudad de México. Desde que hemos reportado sismos en la Ciudad de México el 9 de septiembre del 2017, a solo dos días del terremoto más fuerte en los últimos 100 años de 8.4, que fue el 7 de septiembre del 2017, que fue un jueves, sábado 9 de septiembre, Tlalpan, en la delegación en ese tiempo, ahora alcaldía Tlalpan, se detectó uno de 2.3 la magnitud y se cayó una barda. A partir de ahí hemos reportado muchos sismos en la Ciudad de México y hemos dado la información y hemos tenido la conclusión de que son los mantos acuíferos, la sequía. Poco a poco menos agua hay en la ciudad y cada que llueve, aunque se filtre el agua, provoca socavones y provoca derrumbes. ¿Por qué? Porque no, no están llenos los mantos acuíferos, están secos, están secando todo, cada vez más. Camiones pesados, construcciones pesadas y provoca... Sismos como lo que estamos viendo últimamente en la Ciudad de México. Todo esto sucedió el día de hoy, 10:40 de la mañana del día 21 de abril del 2023. Más adelante, si hay más información, lo daremos a conocer aquí en el canal de TenchiMax.